¿Y qué onda, gamers? Bueno, estamos. Espera, ¿alguien está? No. Estamos aquí de vuelta en la versión 0.7.5. Se me olvidó poner el 5 ahí. Pero bueno, les voy a estar mostrando lo que venían en las versiones anteriores, lo que es la 0.7.3, 0.4 y 0.5. Que la 0.5 se centró más que nada en arreglos. Sí, más que nada fue en eso, en arreglos. Pero bueno, vamos a empezar con esto, que iniciaremos primero con la 0.7.3. ¿Qué fue lo que agregaron aquí? Pues les mostraré. Principalmente, tenemos lo que es el sol. Sí, qué guapo te ves, viejo amigo, qué guapo. Tenemos el sol, como mucha gente estaba pidiendo, no, pues ponlo en el sol, las lunas, las estrellas, los atardeceres, los amaneceres. No les mostré el amanecer, se me pasó. En unos segunditos más les mostraré, minutos más les mostraré lo que es el atardecer. Pero bueno. Ok, para mostrarles lo siguiente, necesito salirme. Este es uno de los que agregaron, que fue la pantalla animada, la de atrás. Está basada en la versión de PC, así que tranquilos. Y ponieron las letras amarillas, que cada vez que tú, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Que cambias mundo, te sales, va cambiando. Y agregaron más. Agregaron para los reinos, pero realmente no los estamos ocupando. Ahorita todavía siguen en alfa, esperemos que para el punto 8 ya estén liberados. Ah, ok, permítame, sucedió algo. Ok, ya regresamos. Aquí dice, oh hombre, bien, regresemos al mapa. Una de las cosas que agregaron aquí fue lo siguiente: tenemos aquí el cofre simple, ¿verdad? Entonces no tenemos nada, pero si talamos un arbolito, si talamos un árbol por estos rombos, te estoy utilizando estos controles para ver qué tal y irme acostumbrando a algo. Ok, listo, vamos a craftear otro cofre. Ah, diablos, no tengo una mesa de craftear aquí. ¿Qué tengo? No seas mamón. ¿Qué puedes hacer? Debo tener una mesa de crafteo aquí afuera. Se preguntarán por qué tengo tantas cosas en el inventario. Es por cuestiones de que activé un Nether. Pero bueno, ya les mostraré. Ok, tenemos el cofre simple. Y el cofre doble. Tenemos lo que es la animación y más espacio. Así que metamos todo lo que tenemos aquí. Ah, todo se va arriba, se me olvidaba. Los 10. Ah, no, este lo ocupo. Toda la caña excepto una. Todo, todo, todo. Todo, todo. Ah, no, las flechas las ocupo, tengo arco. Obsidiana. 14 de melones. 8, 32 de cuarzo. Plumas, oro. Ok. Cactus. En fin de cuentas, todo. Todo. Excepto todo este. No, y este. Oh, no, ay, baboso, esto sí lo ocupo. Ok, todavía nos queda espacio. Como verán. Y tiene la animación en lo que no me gustó. Vamos a poner el arbolito. Ya voy, ya se regresa tu arbolito. Lo que agregaron también en la 0.7.3 fue el cuarzo, que fue esto, y no recuerdo si fue que se pudiera agregar así, que ya se pudiera poner así, pero bueno, no me acuerdo. Estas fueron algunas cosas que agregaron. ¿Dónde está? Ah, que okay, todavía falta. ¿Dónde está? Bueno. Bueno, ahorita esto así.
Esto fue lo que agregaron en la 0.7.3, que después en la 0.7.4. Para esto necesito... Ok, no, necesito salirme. No, aquí. Nuevo, no. Dita externa. Ok. Agregaron un botón a la sección del para crear menús, donde nos podemos meter a una conexión IP externa. Si alguien las tiene, adelante, podemos poner el nombre del servidor, la dirección y el puerto que tiene. Este es un al azar que me está saliendo. Luego agregaron lo que es. Vamos a meternos aquí. Agregaron lo que es recuerda. No, necesito una herramienta normal. Una de madera. Ay, necesito palitos. De que si se rompe, si usas mucho ya la herramienta y está a punto de romperse, pues se escucha el ruido. Y vamos a utilizarla. Ok, miren lo que me encontré, con que de aquí provenía el ruido que no me dejaba dormir a veces. Bien. Ah, lo tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Una de las cosas que se agregaron, que hasta el momento no me ha podido salir, es que si usamos un chisquero contra el creeper, cierto, el creeper explotaría. Pero pedernal y joder, no tengo hierro. Fíjate. Ah, no estoy acostumbrado a esto. No, ahí está. Vamos así. Esas armas, flint steel. Dejamos el hierro que nos sobra. Utilizamos el chisquero y... Bien, creo que va a ser más fácil con el chisquero que se oiga el ruido. Vamos a poner un poco de luz aquí. Ok. Ajá, hasta ruido de animación. Hey, ¿para dónde fuiste, creeper? ¡Ay, su puta madre! Ok, ¿por qué no...? No. Pero se necesita verme. Ok, bueno, está a punto de romperse la herramienta. Como escucharon, se rompió. Y ahorita van a escuchar romperse la pala. No es el ruido normal que llegamos a escuchar, pero bueno. No sé por qué no... No quiso funcionar, pero bueno. Vamos a tapar todo esto. ¡Jaja! ¡Jaja! Sí se ve el atardecer. El sol apenas está cayendo. Bueno, vamos a tapar esto porque no quiero más molestias en las noches. Que de hecho no sé por qué está esto aquí. Pero bueno, vamos a tapar todo esto. Ah, rayos, no quiero taparlo todo. Vamos, viejo. Ah, rayos. Bueno, también ahorita aprovechando que está esto, es como que, no sé, estuviéramos en un simple cubo. Así se ve, las estrellitas. Una de las cosas también que quiero mostrar, ya que ese creeper se vaya. Hola, creeper. Quieto. A ver si la tengo aquí.
Nope, solo un zombie. Ah, genial, ahí tengo más tierra. Y un esqueleto. Ok, es esto. ¿Dónde estás, pequeña amiga? Te perdí de vista. Ok, aquí está. Son las arañas que le brillan los ojos. Esto fue una de las cosas que agregaron también a las versiones para poder identificarlas más fácil. No jodas. Creo yo. Pero bueno, ya me explotó el creeper. Malditos. Aguanta. Batman. Ok, junta la luna. Aquí está la luna. Se supone. Aguanta. Ah, mierda. Ok, aguanten, ya regreso. Ok, bueno, ya estamos de regreso. Y creo que esa es una de las cosas que metieron también, que después de comer se escucha un erupto. Ok, sí, de que ya comió. Y bueno, una de las cosas también que iban a poner es de que si pones caña se crasheaba el juego, pero ya no. Ya no se crashea. Bueno, pues fue lo único que llegaron a agregar hasta el momento. Ya les estaré mostrando también algunas cosillas ya cuando metan la 0.8.0. Que si gustan les voy a hacer un video así de lo que van a agregar, porque ya pusieron unas nuevas cosas. Pero bueno, sin nada más que decirles, gamers, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Ah, no, aguanten. Una de las cosas que se me olvidaba son los comandos. ¿Qué dices tú? No sé. Game mod 1. Lo envías y te dice error. Error de comando. Game mod no encontrado. Todavía van a agregar eso, creo. Los comandos para los que quieren pasar de creativo a supervivencia se les sea más fácil. No tengo que salir de la aplicación y aplicar todo el desmadre. Pero bueno, sin nada más que decirles, gamers, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.